Buenas tardes a todos y a todas. A Rachel de un hoy desde la Federación Navarra de Balonmano, vamos a seguir con, con estas jornadas de formación que tanto veces han tenido, tanto la primera con, con grandes entrenadores como Juan, como o sea, como Episwain, Mateo Garralda y Fernando Gurich, como la siguiente que hicimos de, de árbitros. Eh, hoy vamos a contar con, con la colaboración de, de, de uno de los mejores entrenadores ¿no? que, que tenemos aquí, más representativos que han estado entrenando. En, en diferentes eh, sitios de, de España y en el extranjero. Eh, es por ello que damos la bienvenida a, a Iñaki Ani. Buenas tardes, Iñaki. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal has pasado estos dos meses que llevamos encerrados en casa? Bueno, pues... pues ¿Cómo decirte? De, de menos a más, ¿no? O sea... Al principio, pues efectivamente, bueno, pues con un poco esperando acontecimientos, bueno, dedicándome un poco a trabajar, pues porque lógicamente era la, la finalización de la temporada que podía pasar y tenía ahí pues que, que hacer, digamos, los resúmenes un poco de, de vídeo, etcétera, y, y bueno, y también dedicándome un poco al ocio, a la actividad física. Y bueno, y conforme ha ido avanzando, pues, pues un poco peor, aunque bueno, pues asumiendo un poco la situación, y lógicamente, pues a partir de que se ha podido salir, aunque sea pasear o hacer algo de actividad física, pues diría que, que mejor, ¿no? Pero bueno, lógicamente han sido seis semanas, pues entiendo que duras como todos. Uh -huh. eh, bueno, recientemente se ha dado por finalizada la, la Liga Sobal. Eh, ¿Qué valoración haces de esta segunda etapa en el banquillo de Anetasuna? Bueno, pues vamos a ver. La valoración siempre es muy personal, ¿no? Yo, desde luego, pues hago una valoración muy positiva por mi parte, eh, en cuanto efectivamente a lo que es, eh, bueno, pues la comunión un poco de, de la base con, con el primer equipo, sí, con jugadores como, como Ander, sí, como Martín. Y otros que vienen un poco pues, por ahí por abajo y que entiendo que pronto aparecerán. También, bueno, pues eso ha tenido su repercusión en la convocatoria a equipos nacionales, ¿sí? en el caso de, lógicamente, de, de Antonio, de Ander, de, incluso de Aitor, más el trabajo de base que, que lógicamente, se hace en Anaita, anterior a mí, que, lógicamente, también diría que es extraordinario. Y, y bueno, y también quizás, pues bueno, eh, el establecer una cierta metodología también de entrenamientos a la mañana, sí, para la gente, para la gente joven también, también, lógicamente para los, los profesionales, digamos, o los que se dedican solo a esto, pero también para los chavales que estudian, que, que, que de alguna manera, pues lógicamente tengan esa, esa obligación y pues a partir del esfuerzo Entiendo pues, que lleguen a, a ser profesionales de verdad en este mundo pues, que está cada vez, quizás, y más con esta circunstancia, un poco más amateurizado. ¿no? Entonces, bueno, pues hago una evaluación positiva a nivel de resultados. Bueno, pues este año, el año pasado fuimos décimos, este año empezamos la primera vuelta, acabamos séptimos, para los eh, para la Final Four, para la Final Ocho, digamos y lógicamente pues hubo un momento al inicio de la segunda vuelta que, que esto se suspendió y bueno pues a partir de ahí poca valoración se puede hacer quedaban partidos en casa lógicamente contra rivales directos que, que lógicamente pues el equipo siempre en esas situaciones se revelaba y los sacaba y bueno la, la lástima es pues no poder acabar en la pista que es lo que nos hubiera gustado a todos uh -huh. eh, anteriormente a esta etapa en Andalucía pues has estado en... En otros sitios, como hemos comentado, en, en Aranda, en San Antonio, eh, tanto llevando el, el TIF como, como en un proyecto de, de tecnificación. Eh, de, de estos años, ¿qué jugador, qué jugadora te ha sorprendido más? Bueno, o sea, jugadores, hombre, no es que haya habido 100, pero bueno, jugadores ha habido muchos, ¿no? O sea,. Eh, de mi época, de mi etapa primera, eh, diríamos aquí en Anaita, eh, seguro que Ricardo Reich ha sido un jugador eh, determinante, ¿no? Por lo que suponía, eh, porque estando lesionado jugaba, entrenaba y, y siempre era un ejemplo, ¿no? Para, para todos. Eh, de Aranda te diría, lógicamente, eh, Diego Camino siempre ha sido una referencia total, ¿no? Y la prueba es que hoy en día... Pues con, con estas edades, con 40 años, pues sigue jugando, ¿no? Padre de tres hijos y no voy a decir que cada vez juega mejor, pero bueno, eh, a nosotros siempre que ha jugado, pues nos ha hecho mucho daño y quiero decir que con 40 años hay que estar en forma para la sobar de hoy en día, para jugar a este ritmo y hacerlo bien, ¿eh? aunque tenga un cambio o juegue con Adrián, compartan el tiempo, pero bueno, ya vimos aquí en el partido de Copa. Pues lo que hizo. Y bueno, en esta etapa más moderna, bueno, pues yo creo que en estos dos últimos años diría que Antonio también es un jugador determinante en ese en el compendio, o Carlos, yo creo que los dos andan ahí un poco en cuanto a lo que es el aspecto mental, el aspecto de grupo y también la aportación, eh, diríamos, técnica que tienen al al equipo. Uh -huh. eh, como hemos comentado, pues estuviste una temporada en Chile como seleccionador. Eh, queríamos saber un poquito de esta etapa eh, de la forma de vivir allí el balonmano, eh, la forma de trabajar, la, lo que es la, la afición, ¿no? Y el seguimiento que, que tiene, si se diferencia mucho de, de lo que se puede vivir aquí. Sí, bueno, allí vamos a ver, allí es un mundo totalmente amateurizado, ¿no? O sea, quiero decir que la selección, bueno, primero yo he estado allí en dos periodos, he estado en, en total, más de tres años efectivamente que es bastante tiempo para, para tener una idea de lo que es aquello. Yo digo que es un mundo pues muy amateurizado en el sentido de que, bueno, pues lógicamente nadie recibe eh, un euro o un peso chileno por, por jugar, que lógicamente la situación un poco económica es un modelo, desde mi punto de vista, pues muy americanizado, que significa pues que eh, las chicas, los, los jugadores, tienen que pagarse las carreras tienen que pagarse eh, la sanidad y lógicamente hace que la dedicación que puedan tener al ámbito deportivo pues sea pues muy difícil ¿no? con todo y con eso eh, la experiencia mía por lo menos los chilenos son son o sea son luchadores muy luchadores es decir pelean eh, a muerte quiere decir son capaces como, como hace Estamos viendo ahora y hace dos o tres años, en el caso de las chicas de venirse a España con 18 años a buscarse la vida, a jugar a un plátano, que a lo mejor en nuestra cultura pues nadie lo entendería y ellos, ellos desde luego son capaces, ¿no? Entonces eso tiene un valor grande. Allí, pues lo más importante yo creo que es, y desde luego la segunda etapa eh, en eso tuve como más vista, ¿no?, Saber un poco el contexto que te vas a encontrar, que es un contexto de gran dificultad, y por tanto, dedicar el tiempo y los esfuerzos a aquello que es eh, eficaz. ¿no? En mi caso, pues hice un grupo de tenificación otra vez con, con chicas de, de diferentes partes del país que venían a entrenar allí los jueves a Santiago. Y hicimos en un año, eh, hacia 20 fines de semana, y eso fue un, como un embrión de lo que luego derivó a nivel de resultados que, que ganáramos por primera vez argentina en el junior y en el juvenil sobre todo en el junior que eso fue increíble y que clasificáramos para los mundiales que ya habían clasificado pero que bueno que fuéramos a los mundiales al mundial juvenil y al mundial junior que ganáramos un partido en la en la fase previa sí por primera vez en chicas que ganamos a China y bueno pues una experiencia desde luego inolvidable y, y enriquecedora totalmente Sí. Uh -huh. eh, bueno, como hemos dicho eh, antes, estuviste en la eh, época de, en el San Antonio. Eh, el otro día cuando hablamos eh, tú y yo, pues me, me llamó un poco la atención. Me gustaría que, que la gente eh, supiera eh, el proyecto que había de, de tecnificación, el trabajo de tecnificación que, que llevabas a cabo en el, en el club. Eh, ¿Nos podrías contar un poco en qué consistía ese trabajo? Sí, bueno, pues es, vamos a ver, yo en 2005 estuve del 98 a 2005 en el INE de Cáceres, de profesor de balonmano, y ese año, pues bueno, eh, cuando con Zupo, que, que él me había entrenado a mí, pues vimos que había la, la, la posibilidad, que había unos jugadores que Eduardo Gurbindo, que subía de junior... Y había unos jugadores en Navarra, como en el caso de, de Nico Mindeguía, que era juvenil de segundo año, y alrededor de ellos pues, se formó una especie de, de grupo de tenificación. Eh, ese primer año sí, se compró una plaza de Primera Nacional a la Valladolid, y, y, bueno, y era el, el equipo era el Tier San Antonio. Ahí eh, me entrenaba Álvaro Jauregui, y yo de alguna manera una especie como de tutor, y aparte hacía la, la tenificación los lunes y los viernes. Sí, eh, pues entrenábamos, pues un trabajo físico, bueno, que había con, con Cacho Cariñena, sí, que lógicamente llevaba el, el, el trabajo, diríamos, general del jugador, es decir, no específico la tenificación, sino el trabajo general que desarrollaba el jugador ahí en, en la Ravide, porque lo hacíamos en, en la Ravide y aparte hacíamos entrenamientos técnicos de, de puestos, pues entrenamientos de mejora, había un informe del jugador y bueno, y sobre eso, pues... Pues íbamos trabajando, ¿no? Y, y bueno, yo creo, ¿no? Por los resultados que luego se dieron, que realmente, ¿no? Pues es increíble que la, a dónde han llegado. Lógicamente eran jugadores, eh, pues que ya se baruntaba que iban a ser extraordinarios, pero a lo mejor no tan extraordinarios como han llegado a ser, ¿no? Como ganar champions o, o ser internacionales. O, y bueno, pues ese fue el embrión. Yo entré en el equipo, el TID de 2007. Dos temporadas, 2007-8 y 2008-9, y ahí pues, entrené a Borragán, a Humet, a Jorge Gómez, a, a Crowley, a Mourinho, a. o sea, bueno, y entrené lógicamente a Cristian, a Yule López, a, a Ibai, no que no estaba en la trinificación, pero sí estaba efectivamente en el grupo. Entonces, bueno, pues fue un embrión de que. Eh, Víctor Alonso, que se me olvidaba por ahí también, sí, es decir, eh, bastantes jugadores de esos jóvenes que luego algunos jugaron efectivamente en el, en el Portland, sí, y, y bueno, y otros pues ya efectivamente buscaron sus caminos, pero bueno, que en, en aquellos años, pues 2005 empezamos a entrenar, sí, eh, Capón, se me está viniendo ahora mismo también a la, a la mente, pues fíjate, o sea, hace nada más y nada menos que 15 años. Eh, y por último, eh, nos gustaría saber si el año que viene te veremos sentado en algún banquillo, o con algún proyecto nuevo. Bueno, yo creo que ahora mismo es difícil, sí. Eh, primero porque, bueno, yo soy un entrenador de, de coger ciertos descansos. O sea, hace dos años, en 2018, vine del Mundial Junior, sí, de, de Hungría, de Debrecen. Vine directamente aquí, o sea, aterricé el 13 de... De julio, que era San Fermín, y, y el día 25 ya estaba entrenando, ¿sí? Entonces, bueno, quiero decir que vengo del de, año 17, fue cuando fui para Chile, por segunda vez, y, y claro, pues han sido efectivamente tres años y medio muy intensos. Y a partir de ahí, pues, pues nunca se sabe, ¿no? Yo creo que es difícil, eh, si no fuera una cosa extraordinaria, y en este contexto que tenemos ahora, pues es difícil, ¿eh? y ya digo que yo soy más, a lo mejor, de coger un poco pausa, de coger distancia, eh, sacar conclusiones, que lógicamente las estoy sacando a todos los niveles, de las cosas buenas, malas, que puedo mejorar yo como entrenador, y lógicamente, pues en, en, de aquí a un año, que se dice pronto, que queda mucho, o, o al menos en el año 21, pues sí es fácil que, que, que empiece a entrenar o que vaya a algún sitio, bueno, lógicamente dependiendo como esté la cosa porque bueno pues seguramente es más fácil hoy en día y a lo mejor ir al extranjero que, que quedarse por aquí y bueno también yo creo que la experiencia de Anaita pues para mí es grande y, y bueno pues, habría que ver otro sitio, es, es difícil no quiero decir en este corto plazo irte a 700 kilómetros pues no lo sé a lo mejor para eso pues estoy en otra liga o sea eh, yo me muevo más Casi por, por objetivos, o sea, por, por el interés que puedan tener en que realmente haga eh, ese trabajo, que, que por un objetivo a lo mejor de rendimiento o de. No lo sé. Entonces, tiene que ser un proyecto que me guste y que la gente quiera que vaya y que vea que hay seriedad. Y, y bueno, y así han sido todos los que he cogido, eh, desde la primera vez, de, o sea, de, del TID hasta que fui a Aranda dos años, hasta que de allí. Eh, bueno, pues obviamente, bueno, aparte de la selección española juvenil y promesas, pues fui, vine aquí, o sea, eh, bueno, fui a Chile, vine a, a Naita, he vuelto a ir a Chile y he vuelto a ir a Naita, así que bueno, soy un entrenador de ida y vuelta, por lo menos a día de hoy, y eso significa, bueno, pues que dentro de un orden la gente está contenta con lo que has hecho, así que bueno, veremos si abro otro otro núcleo y a partir de ahí, pues en estos años que nos queden como entrenador, pues, pues puedo efectivamente volver y bueno, y yo creo que en el año 21, pues con seguridad, pues volveré. Eh, vale, pues nada, antes de dar paso a, a la ponencia, pues eh, quería eh, a los que están siguiendo eh, la charla eh, que participen con preguntas, dudas que puedan tener en YouTube y demás. Eh, que las escriban, todas te, te las vamos a transmitir a ti y que la gente sin miedo eh, participe de una, de una manera. Sí, activa. sí, o sea, que la gente te pregunte y que no tenga problema ninguno. A veces, quiero decir, ya sabemos cómo somos y más en Navarra que estamos ahí un poco como todos ahí, ¿no? Nos cuesta un poco a todos, ¿eh? a mí el primero, pero bueno, quiero decir, oye, esto es para aprender y si alguien tiene alguna duda. Eh, yo voy a dar mi visión de un tema y ahora voy a explicar el por qué, ¿no? Pues un, un tema de formación defensiva en este caso y, y nada más. Y el que tenga alguna duda, pues seguramente hay gente que lo hace de otra manera, que lo hace mejor o que cree más en eso. Lo importante yo creo que es, pues, hacer lo que uno cree y, y nada más. Y, y pensar que, bueno, lo que pueda mejorar, pues, sí, intentar mejorar, pero lo otro, pues, obviamente, lo que crees firmemente, pues. Pues tirar millas hacia adelante. Uh -huh. eh, estoy seguro que la gente va, va a quedar muy contenta. Yo, el otro día, cuando vi un poquito, eh, es un trabajo muy, muy interesante que, que sirve desde la formación a, o sea, hasta la elite, como vamos a ver. Entonces, bueno, sin, sin más espera, eh, te doy ya paso, Ñaki. Muchas gracias por todo. Este es Ricasco. Eh, todo tuyo. Vale. A ver, aquí ahora tengo que compartir otra vez, ¿no? Muy bien. Vale, a ver. Aquí. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. Gracias desde luego a la Federación. Eh, bueno, y gracias a ti por haberme invitado. Yo, la verdad, que en la medida de mis posibilidades, sobre todo cuando estoy más, eh, diríamos, más ocioso, ¿no? No estoy entrenando, pues efectivamente, si puedo colaborar, pues efectivamente, pues, pues colaboro en la medida que se pueda. Bueno, pues. Vamos a ver, eh, una vez que hablamos sobre efectivamente si, si podía eh, dar una pequeña charla sobre, sobre cualquier contenido, pues, pues pensé, ya que es un, un ámbito federativo, pues que en este caso, un contenido pues dedicado un poco a la formación, ¿no? Y en este caso a la formación defensiva, pues porque, bueno, de alguna manera pensaba que, bueno, pues tenemos una creencia sobre cómo tenemos que defender, pero en realidad. Desde luego en, en el balonmano de competición o en el alto nivel, por decirlo de alguna manera, yo creo que hay algunas carencias a nivel un poco de lo que es la situación defensiva del uno contra uno y por eso eh, yo creo que efectivamente la charla va sobre, sobre este contenido. Por eso lo he titulado la defensa del uno contra uno como base de la formación eh, táctica defensiva. Aquí sale, eh, bueno, pues he encontrado un par de fotos por ahí y va ahí, sí, pues ahí oponiéndose a a Valenciaga, ¿no? seguro que este es el partido del, del año pasado, me parece, porque está ahí eh, Raúl. Creo que este es el partido final de, de Miguel. Que se bueno, en fin, sobre, sobre esta situación, pues desde mi punto de vista hay, hay varios puntos de partida. Uno primero que es que hay una serie de perfiles físico-técnicos que buscan la eficacia en el uno contra uno, también lanzando a portería, es decir, hay una serie de, de, de jugadores pequeños o medianos cuya capacidad de, de finta y, y de chur rápido pues es lo que se intenta explotar ¿no? y lógicamente eso hay que saberlo porque lógicamente hay que intentar defenderlo bien. Eh, ¿Qué significa además? Pues que efectivamente las trayectorias eficaces son, eh, grosso modo, las que van al punto fuerte. ¿sí? Por lo tanto, esa será una de nuestras intenciones, tapar esas trayectorias. De los jugadores, de los diestros hacia la derecha y de los eh, zurdos hacia la izquierda. Tenemos que saber también que el defensor está movilizado previamente. ¿sí? Vamos a hacer algunas tareas de desequilibrio del defensor previo al, al marcaje o a la situación del uno contra uno. ¿Por qué? Porque en el juego real el jugador viene de, de estar ayudando ¿sí? o, o estar cubriendo a un compañero, al que tiene al lado, de estar en una línea de pase y por lo tanto el jugador en realidad nunca está en línea de tiro, ¿sí? el atacante, el defensor y la portería cuando va a intervenir o muy pocas veces, y por lo tanto hay que generar esos desequilibrios que le permitan luego, efectivamente, pues, cerrar ese punto fuerte. El objetivo, pues, es partir efectivamente de, de, de una actividad, diríamos, de cerrar efectivamente ese punto fuerte o ser eficaz en ese uno contra uno para a partir de ahí tomar la iniciativa defensiva, es decir, intentar recuperar el balón, sí, intentar eh, llevar al jugador hacia espacios que efectivamente eh, son más ineficaces para él o eh, falsear intenciones de tal manera, pues en esa línea de recuperar el balón. ¿Para qué básicamente? Pues básicamente para intentar contraatacar, ¿sí? Recuperar el balón en esa situación de uno contra uno para contraatacar y luego, pues bueno, hay que saber de alguna manera que en los partidos pues, va a haber una utilización estratégica de esta situación de uno contra uno pues ofreciendo a lo mejor más o menos lanzamiento, ofreciendo más eh, un, un lado que el otro o intentando efectivamente pues, eh, tener más ayudas llegado el caso frente a esa situación de, del uno contra uno. Vale, eh, lo que hacemos es, voy a explicar simplemente eh, las, las tareas y a lo mejor ahora no es un poco, no queda muy claro, pero... Pero bueno, luego enseguida vamos a ver un poco los vídeos y ahí efectivamente se van a ver eh, los contenidos técnicos y efectivamente las situaciones de uno contra uno claras. Bueno, eh, la primera situación que hacemos, sí, hacemos primero una situación previa que puede ser de marcaje y a partir de ahí el objetivo es eh, tapar ese punto fuerte con una posición de base perpendicular, sí, teniendo. Eh, una mano arriba, sí, que va al punto fuerte y una mano, la mano de fuera, sí, que efectivamente del punto débil de que acompaña. Lo que hacemos es hacemos el marcaje y a partir de ahí el jugador defensor se desplaza hacia abajo, en este caso hacia la izquierda, sí, para los diestros para tapar ahí el punto fuerte. Esa sería la primera tarea: marcaje, bajo-abajo, izquierda y tapo punto fuerte. Lo más importante son los contenidos técnicos de la posición base perpendicular de las manos, una ahí al, al brazo lanzador, ¿sí? Para poder bloquear, para poder tocar, y la otra a media altura para efectivamente poder acompañar hacia afuera y que nunca me supere eh, en profundidad, que sea en anchura para poder ayudar. La segunda tarea, sí, es exactamente la misma, pero ahora puede bajar a la derecha, estoy hablando para los diestros, baja a la derecha, ¿qué significa? Que está ofreciendo el punto fuerte. En este caso, al jugador diestro, ¿no? Con lo cual, tiene lo que yo llamo, o se llama a veces en estos contextos orientación perdida. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tiene que tapar el punto fuerte, pero viene del punto débil, ¿sí? Entonces, es importante que baje, ¿sí? A la izquierda y que baje a la derecha. Lógicamente, a la derecha es una situación eh, menos facilitada. Bien, en la tercera situación, el lanzador ya puede chutar, ¿sí? y por lo tanto la mano lanzador también disuade chut sí muchas de las veces y veremos y, y, y con jugadores profesionales y lo vamos a ver ahora sí las dos manos están muy paralelas y lógicamente eh, pues se produce ese lanzamiento ese lanzamiento rápido que lógicamente en estos niveles y en la formación pues también se da los jugadores medianos esos perfiles físicos y técnicos que decíamos pues lógicamente tienen un chut ahí a pie cambiado rápido que de alguna manera hay que disuadir y en todo caso eh, pues puede dar lugar a la colaboración para efectivamente que sean trayectorias paralelas que dé lugar a que efectivamente pues el portero pueda intervenir la siguiente bueno pues una vez ya que tenemos diríamos la posición base sí la utilización de las manos es eh, intentar hacer dudar y una pequeña trayectoria de arriba abajo o de abajo arriba sí de tal manera que el que recibe el balón sí pues obviamente Tenga esa pequeña duda de si va a venir eh, a tocarme y suelta el balón y tira rápido o viceversa, ¿eh? que va a venir a tocarme y efectivamente se va para, para atrás. Bien, a partir de ahí eh, introduciríamos un poco lo que es las faltas en ataque, ¿sí? Baja a la izquierda a la derecha, ¿sí? Y eh, intenta recuperar el balón, ese es el objetivo con la falta de ataque, ¿sí? Al punto fuerte. Fijaros que pongo más o menos mano, ¿sí? Eh, habría que disociar aquí un poco lo que es la utilización de las manos, a lo mejor para el chute, pero no para el golpe franco, ¿sí? de tal manera que se intuyan las trayectorias ¿sí? con el tronco, que con el tronco efectivamente el jugador eh, se coloque en ese punto fuerte. Ahora veremos ahí a Gavidia cómo lo hace muy bien para efectivamente recuperar el balón. En la siguiente, pues ofrece efectivamente, tapa punto fuerte, pero efectivamente ofrece punto débil, que es donde va a intentar intervenir. Sí, y cerrar igualmente con la faul de ataque. Por lo tanto, ahí sería lo mismo con las manos. Sí, lógicamente, tengo que te, puede ser al lanzamiento, pero nunca al contacto. Vale, eh, más, bueno, pues encadenar un poco lo que es ya la disuasión. Cuando el balón está en el colindante, en el de al lado, no digo nada si vota, mucho más, pues tener esa orientación perpendicular de arriba abajo para hacerle dudar y si recibe ser capaz de cambiar la orientación para tapar el punto fuerte. ¿sí? Entonces está orientado balón par con la mano derecha, pero si recibe, inmediatamente cambio de orientación. La siguiente sería lo mismo, pero ahora el atacante se puede eh, desmarcar. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, ante las disuasiones, ¿sí? el jugador atacante sin balón lo que hace es, efectivamente, ir a buscar el balón. ¿sí? Y, lógicamente, el pase se da en ese momento y tiene que ser capaz de... Eh, bueno, pues de, de cambiar la orientación, ¿sí? Para intentar hacer foul o para intentar, si puede, no digo nada, recuperar el balón eh, con la falta de ataque. Y la siguiente, que es ya, pues son tareas de ese uno contra uno, lógicamente más orientado a laterales y centrales que a exteriores, ¿sí? Porque el uno contra uno exteriores, pues se da bastante menos, se dan más las ayudas, se dan más los unos contra dos, ¿sí? Pero en este caso, pues situaciones de uno contra uno de lateral con los dos extremos que corren, ¿sí? Y así lo entrenamos, ¿no? Desde el punto de vista de las recuperaciones, de, del contraataque, para, para ser capaz de eh, desarrollar las intenciones tácticas, en este caso, pues a partir de la falta de ataque de, diríamos, de los segundos y terceros, para poder correr. Bueno, hasta aquí, ¿alguna, alguna duda? O, o paso un poco a los vídeos, que a lo mejor va a ser más. Iñaki, sigo. Sigue, sigue, sigue. Vale. No se ha dormido nadie, ¿no? No, no, está bien. Seguro, ¿no? Bueno. Vale, bueno, venga. El objetivo, lo que decía es ser consistente en eso uno contra uno, de no ser superado, ¿sí? A recuperar el balón. Ese es el objetivo fundamental. Y a partir de ahí, pues vamos con el contenido técnico, pierna y brazo adelantado al brazo del punto fuerte. Sí, como decíamos, orientación perpendicular a portería, los pies no estén paralelos a portería, sino perpendiculares. Ojalá control del jugador en aquellas que se puede hacer. ¿sí? Fijaros que las intenciones van prioritariamente, en primer lugar, eso, a ser consistente para luego, efectivamente, si me supera, ¿eh? por ejemplo, sacar la mano hacia afuera lateralmente por el punto débil. Lo que decía el cambio de oponente igualmente los cruces, ¿sí? ser capaz, sí, de tapar esa primera trayectoria, pero sin que ese jugador pueda finalizar, orientarme diagonalmente con la salida del pie de, de fuera hacia arriba, ¿sí? Contra el jugador que viene, y lo que decía, ¿sí? El, el juego intencional de las faltas en ataque, ¿sí? De ofrecer y cerrar el punto débil a la falta en ataque o de ofrecer plano y cerrar efectivamente el, el punto fuerte. Bueno, vamos a ver alguna imagen que yo creo que es como mejor se ve, pierna y brazo adelantado. Bueno, estas son las tareas que hacemos previas, ¿sí? Que es un marcaje, puede ser también un empujón, puede ser <coughs> dos saltos, pero sí a lo mejor una actividad de fuerza, puede ser el marcaje en salto. Y a partir de aquí, lo que decía, pues baja efectivamente a su izquierda para tapar punto fuerte o baja a la derecha, ¿sí? Ofreciendo efectivamente el punto fuerte, ¿sí? El objetivo es, ¿sí? Estar aquí con las piernas efectivamente perpendiculares a portería, ¿sí? Y los brazos arriba. Ahí baja la derecha. Fijaros en el momento de intervención. Bueno, no he podido quitar aquí a Ander. Sí, Ugarte, que estaba ahí. Bueno, las piernas paralelas en este caso. Vamos a verlo otra vez. La primera tarea. Vamos a fijarnos un poco. Sí, ojalá el pie izquierdo más arriba. Sí, es uno contra uno libre. Sí. Ojalá, sí. La mano izquierda, bueno, que está bastante bien, pero un poco más arriba, sí. Si puedo efectivamente lo controlo, sí. Es decir, una vez que le estoy ya agarrando, lógicamente voy a contra él y le hago falta. Y en la acción final, sí. Pues lógicamente no me voy atrás en la medida que pueda. Aquí es una, finalmente es una colaboración, sí, que está bastante bien, sí. Pero lógicamente también hacia el balón. Fijaros cómo. Se ofrece el corto y, como finalmente ahí va, pues la cruza. Vamos a ver otra. Vale, aquí Leandro. ¿Se ve bien de, de ritmo y eso? ¿El vídeo? Sí, sí. Vale. Genial. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, por eso ahora voy parando. Fijaros en Leandro, sí, cómo, vale, está. Eh, bien orientado sí, pero lógicamente las dos manos las tiene ahí a media altura que significa que pues lógicamente en esa acción se produce el lanzamiento por delante el lanzamiento por por arriba no entonces la medida que se pueda como decíamos el marcaje si ¿sí? baja a la derecha ya está orientado al zurdo ahí la tiene arriba pero finalmente las baja y eso permite el lanzamiento vale por lo tanto esa mano siempre tiene que estar arriba. La orientación perpendicular a portería. Vamos a ver aquí a Gavidia, baja a la izquierda. Vamos a verla otra vez. Hace el macaje, va para abajo. Voy a poner la cámara lenta. Ya ahí está bien orientado, pero la mano, el cuerpo, sí, está... Lógicamente, en esta situación ahí, no necesariamente en línea, sino un poco más sí, hacia el punto fuerte y también en función de la capacidad de la velocidad de este jugador. Si un jugador más rápido, pues sí, no estar más en, en línea. Pero aquí lo, lo verdaderamente importante es que cuando efectivamente va hacia adelante, la pierna izquierda, lógicamente, tiene que subirla. ¿sí? Fijaros ahí cómo eh, lo que a veces decimos, cómo abre, abre la pierna, no abrir en esa trayectoria, ¿sí? no abrir. ¿Sí? Sino intentar ir ese paso hacia adelante y meterlo en el cuerpo. ¿no? Y lógicamente, como ahí efectivamente la ADEN eh, se le va. Vamos a ver otra. Leandro, bueno, estos son vídeos eh, lógicamente de inicio de temporada. ¿eh? Ya veis que hace hasta, hasta sol por ahí. Sí, Entonces, bueno, quiero decir que lógicamente son las primeras tareas ¿sí? que yo lógicamente grababa pues, para luego. Eh, corregir un poco grupalmente, individualmente. Vale, al diestro, sí, que lógicamente, bueno, pues aquí le mete para el centro, tiene una buena orientación, pero a partir de ahí, lógicamente, con una mano sí hay que atacar el balón y con la otra intentar cerrar y, como mucho, ¿eh? ojalá al control y si no, pues que me supere en, en anchura, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Bueno, veis un poco también las tareas previas, ¿no? La tarea previa es una tarea de marcaje y cuando ya no se no se está un poco encima, pues casi no casi le empuja un poco, ¿no? Pero bueno, lo más importante ahí, un diestro, Aitor, sí. Aitor García, pues que efectivamente penetra. Bueno. Muy bien, el control del jugador. Vamos a ver aquí ahí va. Contra pera, que lógicamente tiene un buen uno contra uno, le hace el marcaje, baja la mano, ¿sí? Fijaros cómo efectivamente la tiene arriba para disuadir de ese lanzamiento, cómo le acompaña, ojalá ahí hacia arriba, ¿sí? Para hacerle foul, ¿sí? Que no, no logra, pero sí indica allí al final, ¿sí? Toca, esa es la tarea, puede ser eh, llegar aquí, puede ser girar, puede ser una flexión, ¿sí? Puede ser una tarea de desequilibrio, ¿sí? Y ahí como si logra, aunque al final lógicamente le suelta, pero lógicamente ahí sí que perpendicular, me agarra y finalmente pues cómo finaliza ahí Pablo. Bueno, si supera el punto débil, la mano de fuera lo saca lateralmente. Estoy poniendo ejemplos de acciones que sí y que, y que no, para que se vean, sí, baja a la izquierda. Vamos a ver aquí. Lógicamente, en el momento de intervenir, ojalá esté equilibrado, porque si me pilla saliendo, pues ya es más difícil. Aunque, bueno, finalmente, eh, pues hay una orientación al menos eh, cerrando el espacio, pero en este caso, vamos, se le va a ir, saca la mano, la mano derecha, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que efectivamente, ¿sí? Se me vaya en profundidad, ¿sí? Se me puede ir aquí, este albizu en... En anchura, en la ayuda, luego veremos alguna de partido que efectivamente se hace mejor, pero ahí efectivamente, ojalá la utilización de la mano si sí, hacia afuera, y creo que esta otra es la de Ibai también, que al menos si sí, en ese metro a cada lado, sí tiene que intentar que no le superen ese metro para intentar meterlo en el espacio ahí de. ...en el espacio del exterior... ...por lo tanto la mano de fuera... ...no las manos frontalmente las dos... ...una arriba y otra abajo... ...y la mano de fuera... ...que le empuje efectivamente... ...para sacarlo... ...el cambio de oponente arriba los cruces... ...aquí... ...la primera tarea... ...sí, ahí al, al zurdo... ...bueno, pues está con la pierna izquierda adelantada... ...se produce el cruce... ...sí, cambia la orientación... ...muy bien... Y ahora otra vez, a esta situación, vamos a unir ¿sí? la acción del cruce. Por lo tanto, el defensor tiene que cerrar esta primera trayectoria con las mismas intenciones. ¿sí? Cerrar, sí, efectivamente, en diagonal, aquí la pierna izquierda. Cuando se da el cruce, subir efectivamente con la otra pierna, cambiar de orientación, para efectivamente aquí, bueno, pena que esté aquí los. Pero, lógicamente, primera orientación, tapar con la pierna izquierda el punto fuerte y luego, efectivamente, ahí el, el punto débil. Bueno, ofrecer y cerrar el, el punto débil con fall de ataque. Vamos a ver aquí a Martín. Que sea un exterior. En la segunda trayectoria, como le ofrece ese punto débil y se mete debajo, vamos a ver otra vez... Ojalá el marcaje pues, sea más contundente en esa primera acción, ahí. Y en la segunda, aquí también podemos, solemos meter una tarea intermedia. Si hay pase, pues, puede volver a girar. ¿sí? Y este toca una línea o toca otra. ¿sí? O se hace una flexión. A veces metemos también de inicios dos tareas, ¿sí? de tal manera que se puedan eh, concatenar. Ahí ahí vemos cómo Martín pues, se mete, ¿sí? le deja ese punto débil para efectivamente. Hacerle la, la faul de ataque a Savi ahí. Bueno, ofrecer plano el punto fuerte. <coughs> bueno, cuando ya sabemos efectivamente que jugadores van punto fuerte, fijaros aquí Gavidia, como si tiene una buena orientación, pero como efectivamente eh, amplía el, el centro de gravedad para irse con él, ahora sí que se mete en ese espacio. ¿sí? Que antes efectivamente, sí, pues, en el caso de Laden. Sí, se le había ido. Aquí es más claro, bueno, porque es Ander, Ander también. Me refiero en, en la cinta. Ya ha votado antes, ¿no? Pero efectivamente el centro de gravedad, la pierna izquierda y el cuerpo hacia arriba para recuperar. ¿no? Entonces ahí, eh, bastante bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Ah, Nada, no Vale, venga, pues sigo. Vale, una vez que tenemos el, el contenido fundamental de, diríamos, de la acción del, del defensor sobre el jugador con balón, es decir, una mano arriba al punto fuerte para tocar hombro, para efectivamente bloquear o para hacer el control, y la mano del punto débil para efectivamente acompañar en anchura o para efectivamente hacer el control del jugador. Más la orientación, a partir de ahí, lógicamente, eh, metemos más intenciones tácticas como es la disuasión o el hacer dudar, ¿sí? No tiene que ser necesariamente ligado a la interceptación, pero sí, efectivamente, eh, hacer dudar con una trayectoria, ¿sí? Diagonal, ¿sí? Pues, lógicamente, de tal manera que el atacante, ojalá, reciba lejos. Ojalá reciba lejos significa que va a votar y, por lo tanto, si no tiene bote Sí, pues la posibilidad de ser peligroso en ataque pues disminuye de manera importante. Eso mismo, más efectivamente, si recibe ya el jugador, que entonces hay que cambiar la orientación, ¿sí? Porque lógicamente para tapar ese punto fuerte, normalmente estoy siempre orientado a balón par, pero cuando efectivamente el jugador recibe el, el pase, pues tengo que cambiarla. A partir de ahí, lo mismo con el atacante que lógicamente va a buscar el balón, se desmarca sin balón. ¿Por qué? Pues porque en el momento que hay disuasiones, el atacante necesariamente si permanece eh, estático, pues lógicamente o no va a recibir o va a recibir lejos y por lo tanto ahí pues ya las posibilidades, como decía, de ser peligroso disminuyen eh, de manera importante. Y por lo tanto la última disuasión con cambio de orientación más cambio de oponente en diagonal al cruce. Ya veis que se van enlazando. Las intenciones tácticas de los jugadores. Bueno, hacer dudar, la primera. Se hace el marcaje, en este caso en salto. Sí, se baja a la derecha. Sí, cambia la orientación. Voy otra vez. Hago dudar. Ahí no necesariamente tengo que ir, lo digo porque muchas veces todo el mundo que disuade, luego, o sea, a veces se quiere interceptar, siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay que jugar en la distancia y saber que a veces el objetivo es simplemente que no vaya a este espacio, sino que reciba lejos y por lo tanto bote. Y sí hacerle dudar, eh, ojalá también, eh, no solamente línea de pase, como está aquí Laden, sino también en línea de tiro, sí, es decir, el atacante, el defensor y la portería. Pues aquí pierdo la referencia, lógicamente, del, del atacante, ¿no? Pero en este caso... Pues lógicamente es una buena disuasión. Vamos a verlo otra vez. El marcaje en salto. El sacar de sitio. Esperamos el pase y a partir de ahí, efectivamente, la disuasión. Bueno, disuasión más cambio de orientación. Baja a la izquierda. Ahora con otro indicio. Veis ahí Gavidia cómo tiene esa orientación. Sí, es decir, está orientado a balón par para poder intervenir aquí en la línea de pase. Sí. Eh, hay otras escuelas, también esto es conveniente saberlo. Hay otras escuelas que ya eh, de mano los jugadores tienen la orientación al punto fuerte. Es decir, a lo mejor este bota y este ya está de, de espaldas al balón. ¿sí? Lo que pasa que en ese caso no se permitiría, lógicamente, la ayuda. Pero a lo mejor, si bota, sí, efectivamente, pues este jugador ya cambia la orientación. ¿sí? Nosotros lo hacíamos aquí, sobre todo con Ibai, sí, es decir, que aquí. Pues al, al zurdo, efectivamente, le, le orientaba cuando el balón está aquí, pues lógicamente con la mano izquierda y la pierna izquierda, pero si recibe, efectivamente ya cambiaba, o si votaba aquí, ya cambiaba a la derecha, ¿no? Y estaba de espaldas un poco al balón, ¿sí? Sobre todo si este había votado ¿eh? en las disuasiones. Bueno, aquí Gavidia disuade y a la recepción cambia la orientación, ¿sí? Yo soy más, lógicamente, de esta tendencia, esto también. Eh, también cada, visto por los franceses sí, que, que a veces defienden de espaldas pero yo creo mucho en esto una orientación y a partir de ahí la otra orientación y el control del jugador en este caso bastante bien vamos a verla otra vez una y otra vale muy bien Disuade. Ya tenía que haber cambiado. Finalmente, control. Vale, esta ya la hemos visto. Muy bien. Vamos a ver ahí a Andy. Disuade. Sí. Ah, estas son las que efectivamente el desmarque del jugador que es la siguiente tarea sí es decir una vez que el jugador está orientado a balón ya a balón ya par ¿sí? hay que saber la siguiente tarea que el atacante efectivamente se va a desmarcar y por lo tanto tengo que estar preparado para defender sí esta orientación o cambiar la orientación sí cuando el jugador juega sin balón sí si seguimos aquí en cámara lenta pues efectivamente ahí ya se le ha ido pero bueno habrá veces que efectivamente se le irá bueno pues con esa trayectoria viniendo de la en este caso de la derecha bajando a su derecha el defensor tiene que ser capaz de hacer foul de acuerdo y en este caso pues ahí eh, no lo es Andy vale por lo tanto lo que decía eh, la orientación con el desmarque voy a poner otra vez esta vale ahí está la primera par, ahí ya se le ha ido, pero a pesar de todo, ¿sí? eh, casi es capaz de hacer foul, pero la siguiente vuelve a hacerlo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que lógicamente se le va en la última. Por eso digo diferenciar un poco, sí, la disuasión, obviamente la interceptación, ¿sí? Si hay bote muchas veces, pues lógicamente puedo ir con todo a interceptar, pero tengo que estar, ojalá, línea de pase, ¿sí? y línea de tiro. Si pierdo la referencia y solamente me quedo con el balón, pues efectivamente el jugador, sí, ya vemos que ahí efectivamente se me va. Y si no, pues efectivamente voy con todo a la interceptación, hago la disuasión que hacía antes el aden y a partir de ahí pues voy con todo. En este caso eh, no sucede. Bueno, con respecto a la disuasión y cambio de orientación, sí. Eh, y el cambio de oponente del cruce, esta está bastante bien, sí, hay todo, ahí hace el marcaje, baja a la derecha, sube, sí, bueno, como no había habido buen momento de pase, pues se vuelve a repetir, se vuelve a iniciar, claro, ya que el marcaje ya se va perdiendo, sí, sube, disuade, cambia de orientación, sí, controla, vuelve a cambiar la orientación y finalmente se le van ahí en el cruce. Vamos a verlo otra vez, porque esta está muy bien. Sí, ojalá se disuada ahí, cambio de orientación, una mano arriba, sí, disuade, cambia de orientación, ya está con la mano derecha tapando el punto fuerte y luego tiene que ser capaz de tapar esta trayectoria que no sea eficaz este jugador, pero luego aquí tiene la pierna izquierda arriba, cuando cambie, cuando objetivamente el zurdo le dé la bola aquí al. Al diestro, cambiar de orientación y efectivamente subir la pierna derecha y estar orientado para tapar el punto fuerte. Cuestión que ahí se engancha y no hace, pero aquí efectivamente subir arriba con la pierna izquierda, sí, cuestión que no hace. Esta está bastante bien para ejemplificar un poco lo que, lo que queremos hacer. Vale, vamos a ver aquí otra vez. Antonio, ahora con flexión, fijaros aquí con dos estímulos, sí. Se hace el marcaje, se hace, sí, la flexión y el giro, sí, ojalá para quitarle más tiempo. Efectivamente, también tiene que hacer dos estímulos, sí, de tal manera que el tiempo sea más limitado, sí, que no sepa efectivamente de dónde venga, sí, disuado, sí, se va sin balón, y a partir de ahí. Sí, tapo punto fuerte, en este caso va al débil y subir con la pierna izquierda. En este caso, al, al cruce. Aquí tengo que ser capaz de cambiar o hacer falta o cambiar y subir en diagonal con la pierna izquierda, orientado en diagonal, efectivamente, al jugador que viene en la misma idea. Fijaros aquí cómo se acusa el cruce y se consigue la, la ventaja. ¿no? Pesar de todo luego llega al menos a tocar. Pero es importante para los centrales, especialmente estas trayectorias. Diagonales, sí. Que lógicamente primero tienen que hacer foul, sí, o intentar hacer ahí y luego subir hacia arriba, no acusar el cruce, sí, contra efectivamente estos jugadores en diagonal, vale. Otra cuestión ya será la cuestión del sistema cómo lo organicemos. Pero bueno, son tareas que nosotros hacemos también para los centrales los días eh, que tenemos lunes o miércoles a la mañana. Bueno. Algo por ahí, Iñaki, ¿alguna duda? No, de momento no, no escribe la gente. Bueno, será que hace buen día, que la gente se quiere ir ya a la vuelta al castillo, qué? Igual, igual. Bueno, vale. Bueno, yo creo que la idea, eh, más o menos, sí, ya digo, bajo mejor criterio, o, o cada uno efectivamente que valore un poco cómo quiere enseñar, pero desde mi punto de vista, en el alto nivel se adolece un poco y ahora vamos a verlo en estas situaciones de uno contra uno el ser realmente eficaz con espacio, sí, y por eso, pues lógicamente tendemos tanto a, a las ayudas defensivas y eso significa también, eh, independientemente de que a lo mejor eh, se busque recuperar el balón para poder correr en las acciones definitorias, las acciones decisivas. Intentar hacer golpe franco. Sí, y eso significa tocar el brazo. Tocar el brazo en la acción final. Ahora vamos a hacer acciones que son unas más fáciles, otras más difíciles, con más tiempo menos tiempo, pero ese medio segundo de duda, efectivamente, es el que permite que el, que el atacante meta el bombazo y al nivel este, estos que tenemos, o al nivel me da igual, juvenil, si tiene calidad, va a meter gol, o que efectivamente le puedas tocar y por lo tanto. Eh, Aparte que no den el golpe franco, la, la, como decirte, la eficacia del lanzamiento sea menor porque el tiempo, efectivamente, de toma de decisión del, del lanzador pues sea menor. Vale, eh, bueno, para, para acabar, sí, vamos a ver ejemplos de, de la competición. Lógicamente, pues, he elegido algunos eh, más favorables, otros más desfavorables. Lógicamente, la competición es... Eh, tiene sus dificultades, pero por lo menos eh, nosotros sí teníamos estas intenciones a, a desarrollar, no. Quiero decir, ahora vamos a ver a, a Dutra cómo mete un bombazo en esta primera, no. Y bueno, pues no es fácil. Bueno, vamos a ver un poco la, la situación, sí. Aquí Antonio, bueno, Gaby ya, sí. Y a partir de aquí ya, sobre todo con este tipo de jugadores, fijaros cómo viene un extremo, que hace una circulación de extremo para darle el, el balón. A partir de aquí ya, contra este tipo de jugadores, que efectivamente en este caso también no es que vaya a chutar, que chuta, chuta y, y rápido, ¿no? Y explosivamente y mete gol, sino también que efectivamente puede fintar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no solamente tiene que estar atento en este caso Antonio al lanzamiento, sino también tiene que estar atento a que no le finte, ¿eh? Y lógicamente este segundo, en este caso Pera, tiene que estar atento, sí, efectivamente, que cuando vaya al débil le pueda ayudar, ¿no? Pero sí, efectivamente, estar un poco más arriba, sí, levantar las manos, porque lógicamente de nueve y media a pie cambiado, sí, hablábamos de, en las situaciones estratégicas en partido, ¿no? Pues efectivamente, ya sabemos que tira a cero paso, esté armado por delante, a pie cambiado, pues efectivamente, tiene que estar la, una mano siempre arriba. Sí, para obligar que efectivamente, al menos el chut vaya al corto, que es donde efectivamente va, pero también sí, de que el otro le estuviera ayudando, sí, porque sabemos que efectivamente con espacio, sí, pues Dutra, sobre todo al punto débil, pues, pues finta muy bien, ¿no? Y se logran ahí bastantes exclusiones. Vamos a ver la, la finalización. Vamos a repetirlo. Aunque los, en, los entrenadores nos volvamos locos en las situaciones del partido, pues. Son situaciones entendibles totalmente. Lógicamente ahí se puede cambiar y en ese medio segundo pues seguramente que ya eh, puedo subir ¿sí? dentro de la dificultad, de la gran dificultad. Pero aquí yo ya puedo subir porque si no sube el brazo y ya ha metido el bombazo. Aquí la situación es diferente. Vamos a ver si ¿sí? Antonio cómo efectivamente en cuanto sube ahí... Ponciano ya va hacia arriba y cómo le toca, ¿sí? Y esto es lo que ojalá tengamos que, que intentar, ¿sí? En este partido, ¿sí? Que luego fue el, jugamos el, el domingo y luego el, el viernes siguiente jugamos en la Copa, ¿sí? Eh, Ponciano estaba más orientado en los partidos anteriores a ir a, a seis metros, o sea, a fintar. Sí, sin embargo, lógicamente en esta acción tan clara, pues Antonio ahí le viene el indicio, ¿sí? y sale y, y le toca. Sí, es la acción que, que hacemos de tocar en, en salto, ¿no? Como le toca, y a partir de ahí, pues esto que genera, ¿no? Bueno, pues genera el contraataque que ellos no puedan cambiar. ¿Veis aquí cómo están los dos? En este caso Linden, que era el especialista, más Esquerdisis, que defiende de segundo, sí, el cambio por, por Dutra que hacía. ¿no? Entonces, bueno, pues esta acción de tocar al jugador ¿sí? cuando está lanzando, pues es determinante. La orientación perpendicular a portería, bueno, estas son situaciones difíciles porque, lógicamente, en las disuasiones, pues significa que hay estos espacios entre 2 y 3 y nosotros, en teoría y en principio... Sí, tapamos punto fuerte, pero en este caso Borja, Borja Méndez, pues ya sabemos que es un gran fintador, ¿sí? y subimos ahí, pues efectivamente muy planos. Y, y lógicamente, un jugador más rápido, si sí, efectivamente, ¿qué pasa? Que también tiene, lógicamente, un tiro en apoyo pie cambiado que hace daño, ¿sí? y lógicamente, pues ojalá le orientáramos hacia el punto débil, pero en este caso estoy plano y, y se me va. Vale, vamos a ver alguna más. Igual. Sí, fijaros aquí con estos, estos jugadores. Este es... No me sale ahora el nombre. que jugó también en Primera Nacional muchos años. Esto es Zarauz, en un partido de pretemporada. Sí, es un estilo eh, valenciaga. Sí. Bueno, pues, lógicamente, si yo me voy yendo para atrás, pues al final, con el bote ya me va comiendo el espacio, ¿sí? Y en la acción final, pues... Aunque venga la ayuda, pues ya sabemos que está difícil. Entonces, a estos jugadores eh, medianos y pequeños, sí, que los tienen todos los equipos, sí, en todas las categorías, desde mi punto de vista, hay que cortarles la trayectoria y ojalá lo antes posible, porque en el momento que cogen ya el, el vuelo de la trayectoria, pues ahí es, son difíciles de, de parar. ¿no? Entonces, más hacia adelante y y lógicamente para hacer eh, para hacer fall vale lo mismo aquí esto yo creo que es de hace dos años sí con Adrián pues lo mismo vamos para abajo sí y al final o sea que en la medida que se pueda hacia arriba ahí está bien lógicamente Ibai tiene que ayudar un poco sí sabemos que estos son más un jugadores más fintadores, que preferentemente va al fuerte, pero que también si te descuidas, pues tira a pie cambiado, lógicamente, y si no te va al débil, es decir, no es que aquí le finte al fuerte porque sí, sino porque lógicamente las opciones que tiene eh, estos, estos jugadores ya tienen la capacidad de hacer eh, tres o cuatro cosas en función de las respuestas. ¿Eh? Bueno, vale, el control del jugador. Antonio aquí ahora bastante bien, sí, cómo va con él, sí, y le acompaña y le hace, hace la falta. Además, esta está muy bien porque es, es una acción de final de primer tiempo, es decir, que a veces cuando queda poco tiempo, eh, esto es un partido amistoso contra Villar, sí, yo creo este año en, en Noain, en pretemporada, y lógicamente cuando queda poco tiempo parece que todo el mundo se queda ahí como en la portería o que no haya exclusión, que puede ser una consigna, pero a partir de ahí hay que intentar hacer falta, ¿eh? porque lógicamente ahí se ventilan muchas veces los partidos, ¿eh? al inicio de la primera parte y sobre todo efectivamente al final del, del segundo tiempo. Bueno, vamos a seguir aquí Antonio, ¿sí? este es el mismo partido de Cuenca, como está ahí bien orientado, la bola va para ahí y ahora sale, ¿sí? Y al menos si es capaz de controlar, también es verdad que lo que decía antes sobre Ponciano, que iba más a seis metros, en este caso Andy estaba ya preparado para la ayuda, pero en la situación de uno contra uno, ¿sí? como le acompaña, incluso con la orientación perdida, y le hace falta con la ayuda del, del compañero colindante, ¿no? Entonces... Las dos orientaciones. fijaros ahí en, en Guillermo también, cómo sale. Tiene una orientación. Sí, varía la orientación. Y a partir de ahí, la, la ayuda. Iñaki, sí. eh, per perdona que te moleste. Eh, pregunta Joaquín Diema: eh, sí. ¿desde, que, ¿desde qué categoría se comienza a trabajar el contacto? Vamos a ver. Yo, si tú me pides a mí una opinión, yo creo que cuanto antes se empiece a trabajar, mejor. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que hacer el proceso inverso es más difícil. Eh, lógicamente, y esta es la, la cultura que nosotros hemos vivido en España, ¿no? Que ya sabemos que es diferente de la escandinava. La cultura nuestra es defender arriba, individual y con mucho espacio, ¿no? Y, lógicamente, eh, seremos muy buenos y, y lo somos en las recuperaciones del balón, pero también efectivamente, finalmente, eh, hay que ser, desde mi punto de vista, y este es el objeto un poco de la charla, eh, consistente en la situación de uno contra uno. ¿Sí? No significa que estén todo el día haciendo marcajes, esa tarea típica y tópica que hacemos todos, ¿no? O estas tareas, ¿no? Estas tareas también se pueden hacer, aquí vemos con lanzamiento, pero pueden ser tareas inespecíficas, es decir, en un espacio sin lanzamiento, puedes eh, introducir eh, otras intenciones, puedes estar atento a disuadir un pase que se dan dos por fuera y mientras, sí, pues efectivamente puede hacer la situación de uno contra uno si recibe. Por lo tanto, yo creo que son situaciones también abiertas, pero yo creo que el proceso, eh, desde mi punto de vista, eh, tiene que al menos ir a la vez en las situaciones de, de defensa del uno contra uno y del contacto, del contacto físico. Esto va también un poco a colación, yo creo, ¿no? cuando efectivamente se pasa de, de infantiles a cadetes, ¿no? ¿Qué sucede? Que las defensas. Eh, se, se, se pasan del, efectivamente de la defensa abierta, sí, del 3-3, pasa a un 5-1, que a veces es un 5-1 bastante cerrado, y vemos que efectivamente los jugadores no tienen medios eh, técnicos para, para superar esas defensas. ¿no? Y el, el, el entrenador que quiere ganar, ¿qué hace? Pues si, la, si las normas se lo permiten, y si no, algunos pues, también lo hacen. Eh, aunque te digan que estén flotando, lo que sea, pues lo que hacen es efectivamente tirarse para atrás y por lo tanto a veces los jugadores no tienen medios eh, para atacar ese tipo de defensas. ¿sí? Entonces, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista defensivo, yo creo que cuanto antes empiece, o al menos a la par, yo creo que eso estaría bien, porque si no, estamos efectivamente desposeyendo, quitando el balón, pero efectivamente luego el camino inverso del contacto físico... Es, eh, es dificultoso desde mi punto de vista. Y te diría, por lo menos en, en mi experiencia, que por ejemplo las chicas eh, es más difícil todavía. ¿sí? Por lo menos en, en las chicas de Chile, que son las que yo he entrenado, ¿sí? ese proceso era más dificultoso. ¿no? Entonces, yo creo que si se enseña eh, simplemente bien, eh, pronto al, al contacto físico, a la par que a la recuperación del balón no es tan dificultoso. ¿eh? Esa, es mi, esa es mi opinión. Está ya, no, de momento no hay más preguntas, señor. Vale. Bueno, ¿le he contestado bien o no? ¿O está de acuerdo o no? Sí, sí, ya te he dicho que muchas gracias. Bueno. Vale, por lo tanto, decía el control de jugador, ¿sí? A ver, no sé si me quedaba aquí. Aquí había varias situaciones. Sí, esta ya la hemos visto. Sí, vamos a ver otra de Antonio igualmente. Viniendo a la derecha, viniendo de un cambio. Sí, fijaros. Sí, bueno, pues aquí en el, en el repliegue. Sí, que tras gol, que ojalá diera tiempo. Sí, normalmente el zurdo tiene que equilibrar aquí y el que entra entra en el segundo, pero en este caso al, al ritmo este que se va. Pues Antonio entra directamente al tercero, ¿no? Pero fijaros aquí cómo viene de la derecha, ¿sí? Y es capaz, ¿sí? De ahí de, de hacer foul, de hacer falta ahí a Adrián. Vamos a verlo otra vez a cámara rápida. O sea que, que muy bien Antonio en esa ocasión. Vale, eh, si supera al punto débil la utilización de la mano para afuera, vamos a ver ahora diferentes situaciones sí, ya veis que tengo muchas situaciones de, de Antonio, de los centrales sí, pues, bueno, son situaciones efectivamente que trabajábamos sí, ya digo en los trabajos específicos un poco defensivos, de, preferentemente de, de lunes. Sí, bueno, pues en esta situación, sí, veis aquí cómo está en la, en la estrategia. Sí, como está en principio, sabemos que juegan tres diestros, qué significa, pues juegan a buscar pivote y a penetrar, con lo cual en las ayudas, en lo, en lo que se pueda, pues lógicamente estar un poco más abajo para poder ayudar. Fijaos aquí ander izquierdo como si está más arriba, lógicamente con el más lanzador, ¿no? Pero bueno, ahí Antonio, pues claro, tiene aquí a cada lado, pues estos son eh, tres metros a cada lado, sí. Entonces es una situación difícil, pero que con la ayuda efectivamente en este caso de Pera, como está ahí, otra vez. Y ahí le acompaña bien, pero lógicamente en el momento final tiene que ir más frontal hacia él. Sí, lógicamente este es Simonet, que es un gran jugador, sí, y en todo caso, ¿eh? la orientación del, del segundo, que en este caso está en una distancia adecuada para poder hacer la foul, pues conlleva los dos minutos, por no ayudar. ¿no? Ojalá Antonio hubiera podido ahí, la mano derecha, haberlo sacado para afuera, ¿sí? y, no, y no efectivamente que la trayectoria de Simonés fuera tan recta hacia portería, ¿sí? sin efectivamente sacarlo, en este caso, con la mano derecha para afuera. Vamos a ver otra aquí de, de Pera. Ahí Álvaro está bastante decisivo, este es de hace dos años. Ahí la orientación, sí, perpendicular, como le finta, punto débil, sí, y ahí con las dos manos, incluso con la mano izquierda, como le saca para afuera. Y ahí Álvaro aparece decisivamente, ¿no? O sea que en este caso, bastante bien. Los exteriores, si esta es una tarea del uno contra 2, que lógicamente tengan que, que dominar. Vale, el cambio de oponente diagonal ante los cruces. Esto también es de hace... del año pasado, no es de este. Claro, a partir de ahí, la estrategia de partido, pues puede ser, sí, subir en diagonal, sí, a tocarle, Sí, este es esquerdisis que ha mejorado bastante en estas en esta temporada. Estos son 9,5. y medio. Sí, o efectivamente, eh, pues colaborar, como es el caso. ¿sí? Aquí, lógicamente, pues subimos para colaborar al, al ángulo largo. Sí. Y en este caso, que el chute vaya al vaya corto. Lógicamente, estas tareas también de colaboración hay que entrenarlas. Bueno, y hay defensores que son más de poner manos, sí, de, de colaborar, pero si es así hay que trabajarlo, sí, o de efectivamente de ir a el, al contacto. Vale. Esa una. Bueno, aquí vamos a ver a... A Guillermo, como es en esa acción, en ese cambio de oponente, sí, pues es capaz de tocar el brazo, si alguno le falta. Bueno, pues, así como al ver la anterior, pues efectivamente colocaba manos para efectivamente colaborar y que el tiro fuera al corto. Aquí, sí, lo que buscamos es el tocarle, en este caso, para poder jugar la primera oleada. Y estas tareas se hacían así, entrenando igualmente. Vale, me parece que hay una más de estas. Sí. Este es el partido de este año de venidor aquí, que perdimos el primer partido de liga, que perdimos de uno al final, que ganábamos de cuatro. Falta 15 minutos y fallamos varios contraataques, entre ellos este. ¿sí? Es decir, aquí... Tapa punto fuerte, toca muy bien y ahí se produce el mal pase y es capaz de robar. Pero luego, lógicamente, pues no, no tuvimos la, la capacidad de, de meterla. Pero lo importante es, fijaros ahí, cómo en esa recogida del cruce, ¿sí? la pierna izquierda y el brazo y cómo a partir de ahí es capaz de orientarse para... Fijaros también las sensaciones de los equipos, ¿sí? Aquí pone 23, 41, 24, 23 me parece. Sí, bueno, cómo se recupera el balón y cómo corremos aquí cuatro, sí. Un central, un lateral y los dos extremos, ¿no? Así que bueno, el equipo ahí, lógicamente, pues quería ganar. Otra cosa es que luego al final, pues no se pudo. Vale, ofrecer y cerrar punto débil. De hace dos años en Teucro, en Puerto Vedra. Y la, fijaros en Gaby Cereta, cómo viene de la derecha y cómo cierra el punto débil, lógicamente con. Las tareas también se dan mucho en inferioridad, sí. Cerrar esa trayectoria y cómo el exterior también le ayuda, pero lo importante es, en este caso. Eh, ofrecer y cerrar ofrecer punto fuerte para eh, cerrar ahí el punto débil aquí la de en, en, en la misma fijaros un poco la orientación lo único la mano aquí fijaros las manos sí que la mano izquierda ahora le va a tocar sí por lo cual ya estamos ahí en, en la falta ¿no? en el golpe franco eh, y ojalá no no lo hubiera hecho lógicamente es falta pero sí la intención de ofrecer ese punto débil para, vamos a verlo otra vez, en un repliegue, ofrecer el punto débil. Y fijaros también en el otro lado, yo creo que, no sé si estamos uno menos, me da la impresión, o hemos finalizado en el otro lado, las situaciones estas que decíamos de uno contra uno, más la zona contraria. Sí, la primera oleada, ahí Xavi, no, aquí viene Leandro, que entiendo ha fallado, y cómo a partir de la falla de ataque, Xavi cómo es capaz de, de correr para poder finalizar. Es decir, anticipar sobre todo ese momento y esa intención que efectivamente esté eh, entrenada para poder recuperar. Aquí en Cangas este año, punto débil, está con pivote. Muy bien, Antonio también, como le toca y a partir de ahí Carlos cómo sale para esta primera oleada. Eh, Iñaki, perdona, te, te pregunta Claudio Vázquez, eh, sí. según su opinión, ¿cuáles serían las acciones que se deben dar más tiempo dentro de las sesiones? ¿Cuáles son las acciones? Sí. Pero en una sesión defensiva o cómo? Y yo entiendo que será una sesión de entrenamiento eh, cuadrado. No, no, no. Eso es un entrenamiento a, a que le dedicas más, más tiempo. Vamos a ver. Eh, estas tareas, a ver, por ejemplo, en pretemporada, eh, te diría que en una sesión también depende un poco del contenido que hayas hecho, eh, a lo mejor de carrera, si ha sido, eh, ¿cómo decirte?, antes. O si, o, si has, o si es un entrenamiento de tarde, por decirlo de alguna manera. Pero en pretemporada, lo digo, pues son estas tareas de uno contra uno tienen una exigencia física grande, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, no puede ser, a lo mejor, que vengas de, de hacer un intervalo, sí, de repente, meterla, ¿no? A lo mejor, si lo has hecho a la mañana, pues a lo mejor lo dejas para la tarde, por ejemplo, o lo dejas para el próximo día, ¿sí? Entonces... Eh, Entrenamientos a lo mejor en pretemporada que no haya una carga física ese día a lo mejor de mañana pues si esa sesión puede durar hora y cuarto eh, hora y media pues a lo mejor estas tareas previas pues pueden durar eh, a lo mejor media hora sí puede durar perfectamente media hora sí y sobre esto vamos construyendo es decir eh, a lo mejor luego metemos pues ahí metemos las ayudas y entonces tienen que ir al pueden ir al cruce o pueden venir al diríamos al intervalo eh, entre dos es decir que el otro tenga que ayudar sí o metemos también un pivote y después de hacer el, el uno contra uno sí con chut no chut puede haber cruce y finalmente tiene que defender un uno contra dos con pivote y después metemos eh, pues ese tres contra tres y metemos efectivamente con pivote extremo lateral y pivote, por ejemplo, 3 ¿sí? ¿Tres contra 3, tres? entonces, lógicamente, eso se va complicando. Pero las tareas diríamos de formación base, eh, yo creo, eh, en pretemporada, pues a lo mejor en este caso durarían, eh, yo qué sé, 30, 40 minutos a, a lo sumo. En temporada, en temporada, estas son como tareas de tecnificación, sí, o de mejora, o de puestos. Entonces. Eh, a lo mejor duran, duran menos. Yo estas las hago prioritariamente eh, en pretemporada, ¿sí? eh, tanto de Navidad como efectivamente eh, de inicio de temporada, y eh, durante la semana, a lo mejor pues en, en, en los intervalos esos de lunes o miércoles a las mañanas, pero más reducidamente en ese momento, o en la propia tarea, en la propia sesión de defensa, a lo mejor... Eh, como una forma de calentamiento, pero entonces ya meto todo. Subes, eh, haces contacto, <coughs> a lo mejor dura 15, 20 minutos, pero como una forma de calentamiento. O si quiero reforzar esas situaciones de uno contra uno, ¿sí? Es decir, como una forma de calentamiento, sube contacto, bajas derecha o izquierda, puedes chutar, puedes jugar sin balón, sí, puede haber desmarque, es decir, un poco más globales. Pero en periodo de aprendizaje, pues pueden durar a lo mejor un par de días a la semana, como 30, 40 minutos. Uh -huh. eh, Miguel Ángel eh, te pregunta, eh, antes hemos visto cómo trabajar con la primera línea. Mi pregunta es, eh, eso, eh, que antes hemos visto cómo trabajar con, con la primera línea. Mi pregunta es, si trabaja igual el uno contra uno de segunda línea y cómo lo trabaja en las diferentes etapas de formación. Bueno, vamos a ver, en principio yo lo trabajo eh, igual, aunque lógicamente... Eh, está claro que eh, en el alto nivel iba a decir casi desgraciadamente los extremos eh, incluso a nivel de ataque me refiero eh, no, no suelen tener pues un desarrollo de intenciones de ir a uno contra uno solo a lo mejor situaciones eh, de pasivos etcétera ¿sí? o jugadores que sean especialmente, eh, buenos en el uno contra uno y entonces se convierta en un recurso, ¿no? Los extremos efectivamente se han convertido en finalizadores y efectivamente, pues a partir de ahí es difícil que en esas situaciones se pueda pueda haber muchas situaciones de uno contra uno. Lógicamente las situaciones de ayuda de uno contra dos, las situaciones de tres contra tres cuando efectivamente el central supera y el segundo tiene que venir en las acciones a que veíamos que 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 pera Ahí llega la ayuda, pues el exterior, si efectivamente va con todo al lateral o si abre y cierra la línea y va al exterior, pues son tareas efectivamente más comunes y que lógicamente los exteriores eh, tienen que dominar, sí. Pero no tanto el uno contra uno. En mi caso, sí lo hago, sí, también como una forma de, cómo decirte, pues de, de, de que exista un cierto contacto físico, sí. Aparte de que bueno, también eh, nuestros jugadores yo entiendo que de vez en cuando, sí, pues eh, es una riqueza técnica, sí, que, que deben de tener. ¿eh? Y nosotros entrenamos también, pues bueno, con bote o sin bote, pues acciones de uno contra uno. ¿Vale? Así que desde ese punto de vista, eh, eso. ¿Y la, la siguiente pregunta, cuál era? Eh, no, de, te decía. De... Sí. sí, en las fases de. en las sí, etapas de iniciación. Eso es. Sí, que cuándo lo introduciría o cómo. Eh, ¿Y cómo la, lo trabajas en las diferentes etapas de formación? Bueno, pues en las diferentes etapas, vamos a ver, eh, un poco a colación de lo que antes eh, ha preguntado el, el otro compañero, ¿no? Yo creo que cuanto antes se pueda ir introduciendo, mejor. Eh, si tenemos que hacer, imagínate, para una defensa 3-3, eh, los defensores de arriba, pues lógicamente, pues a lo mejor lo haría, lo empezaría a hacer. ¿Sí? En ese intervalo, ahí en 9 metros, 10 metros, para la primera línea eh, defensiva, ¿no? En todo caso, lo haría, desde mi punto de vista, para todos los jugadores, puesto que, lógicamente, estamos en una etapa de formación, ¿sí? Entonces, que los jugadores vayan adquiriendo esa riqueza, ¿no? Entre otras cosas, porque en los años subsiguientes, pues eso va a ser, eh, va a ser necesario, ¿sí? Y, ¿Y qué más te diría? ¿Cómo lo trabajo? Pues lo trabajo, eh, lógicamente, ahí hay un contenido de base, pues que son los desplazamientos, ¿sí? Eh, las orientaciones, ¿sí? Los cambios de dirección, que yo creo que hay un contenido de base más global, ¿no? Que se puede trabajar también con juegos, ¿sí? Quizás eh, para los infantiles, cadetes, ¿no? Eh, lógicamente pues también puede haber tareas de estas si nosotros hacíamos por ejemplo los 10 jugamos a los 10 pases ¿sí? con dos o cuatro porterías y el cambio de posesión era al tocar al, al, al atacante con balón o también al hacer un marcaje correcto sin dos minutos ¿no? es decir eh, tareas globales ¿sí? juegos que sean como juegos de aplicación para luego la tarea diríamos más eh, específica si quieres ya lanzando a portería también lo haría sí, esa, esa tarea más lanzando a portería a lo mejor pues en esa distancia de los 10 metros y que implica luego la utilización del, del bote también Peña, que ya de momento puedes continuar vale muy bien eh, estábamos en las faul de ataque no cerrar ofrecer y cerrar punto débil esta de iba la hemos visto, sí. Bueno, la pongo otra vez. Está bastante bien. Sí, creo importante, por ejemplo, en equipos de competición independientemente del, cómo decirte, de la categoría, sí. Lo que decía. Eh, Unir, sí, encadenar lo que son las intenciones tácticas defensivas, sí, eh, con el contraataque, especialmente con la primera oleada, sí, es decir, con los extremos, el momento, sí, de, de salida y hacer situaciones a lo mejor de 6 contra 6 en las cuales, sí, pues en la, las, las disuasiones de los laterales, sí, a partir del bote de central, las, las trayectorias a punto débil de los laterales de uno contra uno sí, eh, que implica a lo mejor la ayuda de, de falda de ataque de uno del exterior, me refiero, y en el otro lado, eh, anticipar para correr las líneas de pase a los pivotes por delante. Es decir, en, eh, unir esas tareas y hacer entrenamientos de, de eh, encadenamiento de defensa más contraataque, especialmente la primera oleada, pero con intenciones tácticas claras que permitan esa recuperación y que los exteriores sepan. que eh, Son esas básicamente, ¿sí? no sé aquí a ver vamos a ver a Xavi que cómo anda pues bueno ha salido un poco más lento porque se ha quedado el rechace aquí también sobre esto hay diferentes eh, teorías y ¿sí? diferentes hay entrenadores que buscan que los equipos eh, por ejemplo pues los laterales se queden al rechace hay otros que en función de dónde sea el balón pues si es un extremo extremo contrario o si es un lateral al centro, pues el extremo del lado que se queden, ¿no? Yo hemos jugado, hemos intentado jugar desde luego a eh, salvo en situaciones de pasivos, sí, o situaciones de desigualdades, eh, como norma en intentar efectivamente salir y anticiparnos, ¿eh? Que es lo que hacía Carlos, sí, claramente. Luego, bueno, pues hay que dar un buen pase y hay que tener una la capacidad de finalizar así, así de bien. Vale, y la última sí que es esta, que es la de hacer dudar. Bueno, que es un ejemplo, sí. Este es el, el partido de, de Casa de Puente Genil, sí, que perdimos aquí, que íbamos, que fue el, el partido, bueno, pues que efectivamente tuvimos ahí la posibilidad de, de haber ganado y haber, cero, y haber eh, subido al octavo puesto, sí. Y bueno, pues vamos a ver ahí a la en esta situación de 2 contra 2 cómo quita pivote y fijaros en la trayectoria, vamos a verlo en cámara lenta, cómo saca la mano simplemente, hace como que va para atrás y vuelve a tocarlo, ¿no? Eh, pues en este medio segundo, sí, esa acción es determinante, sí, ojalá pudiéramos, en este caso no se puede, pero unirlo a la disuasión, sí, fijaros ahí Gaby cómo está, sí, más... Sí, el cambio de orientación y eh, la intención, eh, lógicamente, ahí de disuasión, haciendo dudar, en este caso, con trayectorias arriba, abajo o abajo, arriba. Sí, arriba, abajo para que chute o abajo, arriba para tocar, como es el caso aquí. Fijaros un poco la finalización de la acción. Que sea como anécdota, que se está bien defendido. Sí, y a partir de ahí es la situación de uno contra uno, en la cual, pues. No somos eficaces, se nos van y lógicamente, pues ahí eh, me tengo. Eso está bien. Ahí, ojalá no se vaya al punto fuerte y lógicamente la acción final del, del bloqueo y de esto. Bueno, y aquí, Ander en, en la copa, pues en una acción defensiva con Gaby al lado. Sí, bueno, pues como efectivamente, como contacta, como eh, viniendo. Efectivamente, la portería entiendo que está ahí detrás, sí, el brazo y el, y el brazo por detrás, sí, para efectivamente contactar ahí con él. Así que nada, muchas gracias. Si tenéis alguna duda, pues, pues lo que queráis. Sí, ñaqui. a ver, te pregunta Felipe Caliti, te pregunta, ¿cómo trabajan los centrales defensivos contra primeras líneas rápidos? ¿Hay consignas distintas a trabajar? Vamos a ver, contracentrales rápidos. O sea, primero hay que, hay que saberlo estratégicamente, que eso es así. Eh, hay una opción que es poner al pequeño, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hemos defendido este año y el pasado con Ibai, hemos defendido en el centro. Y, y la primera imagen, ¿sí? Era efectivamente eh, la de la de Ibai con. Joder, no me va a salir ahora. ¿Cómo se llama el.? El de Zarauz, el, el central que está en Logroño, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que no me va a salir ahora. Espérate un momento. No, espera. Ponen este, joder. No me sale el nombre ahora. Bueno, quiero decir, una opción es esa. Es decir, colocar, sí, a. a, a ¿eh? Eric Valenciaga. Valenciaga, joder, Valenciaga, que no sé si antes lo he dicho. Valenciaga, sí, que además estuvo aquí. Jugar con, efectivamente, central eh, pequeño contra eh, central pequeño, como es el caso, es decir, el fintador. Entonces, bueno, esa es una de las opciones y que yo creo que es un recurso que a veces, efectivamente, eh, hay que utilizar, sí. Y desde luego nosotros lo teníamos, sí. ¿Por qué? Pues porque... Aparte del equilibrio ataque-defensa, eso, eh, este tipo de jugador te permite defender efectivamente así. Lógicamente, los centrales grandes sí sufren con los con los centrales o con las primeras líneas pequeños. Eso está más que claro. ¿Qué hay que hacer? Pues lógicamente hay que saber primero cuál es su trayectoria buena. Desde mi punto de vista, que la mayoría de ellos seguro que está asociada al punto fuerte. Hay que saber eh, que efectivamente los que están al lado pues tienen que estar preparados para ayudar, es decir, eh, nosotros en determinados partidos contra este tipo de centrales pues los segundos no subían tanto, sí, en el caso del primer central, a lo mejor de Antonio, o en el otro lado, sí, eh, quiero decir, si le encaraban a Antonio pues tanto Gavidia como Fischer, si les tocaba ahí efectivamente estaban más preparados para la ayuda, ¿por qué? porque sabemos que efectivamente se le puede ir y cuando se le puede ir, pues encadenar las ayudas encadenadas es decir, pues el otro central sube el segundo al pivote, ¿de acuerdo? entonces intentar equilibrar esa desigualdad, saber, yo creo que lo más importante es saber las intenciones que tiene ese jugador si solamente finta, pues bueno, no está problemático, lo que pasa es que la mayoría de ellos van a, eh, van a chutar ¿sí? Eh, a pie cambiado y van a chutar bien, van a jugar con pivote seguramente muy bien. Y desde luego, eso significa que en zona de balón entiendo que hay que tener ventaja, sí. Y ojalá, pues que no se fuera al punto fuerte. Y, y bueno, y no hundirse ¿eh? desde mi punto de vista. Si, si con estos jugadores, como veíamos antes, eh, el, el partido de Zarao, sí, también que le, que le encaraba, sí, Antonio y se iba para atrás pues al final le estás dando la ventaja sí entonces yo creo que estos jugadores y en los cruces ahora que se juega tanto a que cambien de posiciones el cruce central pivote sí y efectivamente y luego eh, viene el central al centro en carrera en esas situaciones también a veces eh, desde mi punto de vista y esto ahí se pueden escribir libros eh, no ir al cambio de oponente no ir al cambio de oponente porque estos jugadores cuando cogen ¿Eh? Cuando Valenciaga coge la, la velocidad en el ciclo de pasos, pues es mortal, por ejemplo, ¿no? O este otro jugador, oh, joder, no me salen los nombres ahora, el, el central de Granollers, sí, eh, lo mismo, sí, pero también Ander izquierdo, si te coge la trayectoria al punto fuerte en carrera, sí, entonces, bueno, pues lógicamente se juegan. Eh, no en un primer impulso, es decir, el uno contra uno, sino lo que juegan es movilizar el balón para que luego vayan. Y entonces hay que saber, hay que cerrar esa trayectoria al punto fuerte, hay que cerrar la línea de pase al pivote, que normalmente también será, y desde luego estar más cerca para las ayudas. Y eso no es fácil, porque son jugadores extraordinarios, son esos perfiles que, efectivamente, eh, bueno, pues son muy difíciles de defender. Pero bueno. Hay que intentarlo, y lógicamente, los centrales normales de estos de Asoval, pues con este tipo de jugadores, pues sufren mucho. ¿Por qué? Porque pues, hay una diferencia eh, de, de, de velocidad evidente. Y, y, y bueno, y otra opción, pues es colocar ...pues un jugador más pequeño, como en nuestro caso, pues era Ibai, ¿no? Que por cuestión actitudinal y por rapidez, pues pues puede hacerlo. Eh, Iñagui, tienes otra pregunta de Joaquín. Te pregunta, en el golpe franco. ¿Existe sí. el concepto de atraer al atacante, como en la última foto, en la que has puesto de ander izquierdo? En el golpe franco existe la foto de atraer al atacante. ¿Qué significa? ¿De salir a hacerle golpe franco? Sí, o sea, cuando le haces golpe franco, llevártelo sí. hacia ti. Ajá. Sí, 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 claro. Sí, sí, desde mi punto de vista, desde luego, cuando tú ya lo tienes, cuando lo trincas, sí. Ojalá tengas la capacidad de traértelo hacia ti, ¿sí? Porque muchas veces el control, desde mi punto de vista, viene de eso, ¿sí? De que efectivamente, una vez que ya lo tienes enganchado, ¿sí? No tanto, o sea, en el golpe de franco y sin el golpe de franco, ¿sí? En esa acción que veíamos de, de Ander, es decir, tú el control lo logras cuando al tío eres capaz de, de, de traértelo hacia ti, ¿sí? Y yo creo que eso... Eh, pues es a veces el, el juego ese que hacemos de los enganches laterales, del, del juego de pecho con, con pecho para, para, para traerlo. Y luego, o sea, ahí no se acaba, porque muchas veces sí, lo traemos hacia nosotros, pero no somos capaces de, de tocarle el, el brazo y de dejarle suelto el balón. Muchas veces le dejamos suelta la mano, sí, y realmente lo tenemos trincado, pero el tío tiene la capacidad de pasar o de chutar. Entonces, una vez que ya lo tengo diríamos, eh, bien cogido, lógicamente hay que, que, hay que hacerle falta, hay que quitarle el balón, hay que quitarle el balón, ¿sí? Pero sí, desde ese punto de vista entiendo que eso debe ser así. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Iñaki. Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por, por la charla de, de hoy. Y al hilo de lo que respondías claro. a esta pregunta, sí. eh, me gustaría saber qué opinas tú de las posibilidades que da el reglamento de contacto antes de poder hacer ese golpe franco. Es decir, usar el contacto sí, sí. para tener una ventaja sobre el atacante, pero sin llegar a dar la opción de tener el golpe franco. Claro, pues vamos a ver, eh, me parece más que interesante, lógicamente. Hay muchas de las situaciones, lo que pasa es que el, el balomano de, ¿cómo decirte? No voy a decir de alto nivel, de competición, sí, yo creo que se basa mucho en, en intentar hacer los golpes francos. Eh, los equipos, la mayoría de ellos entiendo, nosotros por lo menos si lo llevábamos, una cuantificación de los golpes francos para saber la potencialidad que puedes tener en ataque, sí, porque lógicamente el que hace mucho golpe franco pues lo más fácil es que no seas muy eficaz. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de las intenciones tácticas, yo creo que el, el dejar al jugador, como decirte, con inercia cero, me parece, o sea, interesante y, y adecuado. ¿Por qué? Porque tú le tocas, le dejas parado y lo sueltas, ¿no? Y a partir de ahí, eh, ver qué es capaz de hacer. Eso, eh, desgraciadamente, cada vez se ve menos, por lo menos en defensas. Cómo decirte, así más eh, entre entrecomilladas, más cerradas, sí, en defensas abiertas. A lo mejor es, no sé, entiendo que es más fácil a lo mejor tocarlo y dejarle con la inercia cero, eh, sí, para ver qué hace, sí. Pero desde, yo creo que desde luego es una intención eh, a desarrollar y, y vamos, yo en, en la trayectoria de, de entrenador, pues a veces sí que la tía le llamaba inercia cero a eso. No sé qué, cómo se llama, pero es efectivamente. Eh, contactar con él, pero dejarle efectivamente soltarlo para que efectivamente el tío ver qué es lo que qué es lo que decide, ¿no? Y efectivamente si le has quitado ya la velocidad, pues lógicamente eh, desde luego si chuta puerta pues lo normal es que no sea eficaz y desde luego si pasa, pues bueno ya le has cortado los el ritmo y y lo que haga falta. Así que sí, en esa situación de salir, pues bueno, en ese golpe franco, pues a lo mejor puede salir, tocarlo y dejarlo, ¿no? Pero bueno, también entiendo que ojalá, eh, bueno, pues si puedes, efectivamente, en este ritmo de pasivos que nos movemos hoy en día, sí, aunque depende también de quién pite, pues efectivamente, eh, si de luego si haces falta y haces otra falta, ahí ya tiene que haber una acción rápida ¿eh? y muchas veces incluso. En el, depende de los sitios. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, el partido de, de Copa, eh, que nos pitaron Luis Sabroso, pues claro, en la segunda parte que tuvimos ahí una opción que fallamos dos o tres lanzamientos cuando íbamos a 3, 22, 19, pues claro, son acciones que a lo mejor en, en el juego normal de Asobal nos pitan eh, Golpe Franco, pero allí no, porque lógicamente estos son otro nivel, otro perfil de arbitraje y. Y hay que estar preparado. Entonces, claro, te tocan en la mano tal, pero no hay, ¿sabes? Quiero decir que si no haces falta, eh, pues a lo mejor puedes jugar, pero si haces falta, sí, eh, el primer ciclo puede ser más largo, pero el segundo, evidentemente, va a ser eh, mucho más corto. ¿eh? Y entonces, si el segundo ya es corto, tienes que hacer una acción rápida, porque a los, eh, después del, del primer golpe franco, a los cinco pases ya te levantan la mano eso significa que vas a tener que jugar rápido y tienes que estar preparado para eso eso pasa muchas veces no sé si me voy de tema no pero bueno eso pasa muchas veces cuando juegas fuera de casa no qué pasa pues que lógicamente los ataques se acortan sí por qué porque los pasivos vienen antes porque eh, efectivamente pues el equipo de casa pues hace su eh, público pues mete su intensidad y lógicamente, pues tienes que ir entrenado a saber que no puedes allí empezar cruce central, pivote, cruce extremo que vuelve y no sé qué, porque lógicamente te levanta la mano. Y si te hacen una falta, la siguiente, como no estés listo, la mano arriba. Entonces, bueno, eh, o sea, como intención táctica me parece que está muy bien, pero luego que hay que adaptarla a la realidad del, del juego y, y, por ejemplo, con los pasivos, pues bueno, pues habría que, habría que valorarlo. Vale, Iñaki, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Darte de nuevo las gracias por todo. Yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Y nada, esperemos volver a vernos pronto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Ya veo también que hay bastantes navarros y también hay amigos chilenos. Sí, así que, bueno, me alegro mucho de... En fin, yo creo que ha sido por lo menos una aportación, sí un poco más, como decirte, en la línea de la formación, a lo mejor podía haber hecho algo del equipo de, de este último año, algo más de resultados, pero yo creo que es mejor, por lo menos, proponer una idea de entrenamiento que la gente diga, oye, pues bueno, pues a mí esto me ha gustado, esto no, yo lo hago de esta manera, bueno, yo creo que es un concepto como otro cualquiera, pero que yo desde luego sí yo intento llevar a cabo y, y bueno, y en esa línea pues era la aportación. Así que nada, por mi parte muchas gracias y, y nada, hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos.